Agrava el brote de la enfermedad del legionario en Nueva York. Ya suman 86 casos, al menos 7 muertos por esta infección respiratoria, convirtiéndolo en el brote más severo en los últimos 3 años. Isolda Peguero está en el Bronx, el epicentro de la lucha contra la enfermedad. Adelante, Isolda. José, nos encontramos en el Hospital Lincoln, uno de los 5 lugares donde se detectó la bacteria. También aquí continúan hospitalizados varios de los contaminados. Hoy el alcalde propuso una ley que le daría a la ciudad la autoridad de inspeccionar los edificios con sistemas de enfriamientos de aires acondicionados para asegurar que los sistemas de limpiezas se están llevando a cabo. Forrado de la cabeza a los pies, Reinaldo Noyola se prepara para limpiar un edificio contaminado con la bacteria Legionelosis. Esta es una máscara de protección. En Nueva York, a raíz del brote de la enfermedad del legionario, una bacteria que crece en el agua, particularmente en las torres de enfriamiento de los aires acondicionados, las compañías de limpieza no dan abasto. Pues nosotros lo que hacemos es, usamos cierto equipo para limpiar y desinfectar el sistema del aire acondicionado. La bacteria se contrae al respirar el vapor de agua contaminada. Las autoridades investigan por qué el brote se concentra en estos 5 lugares del Bronx, donde anoche residentes preocupados abarrotaron una reunión con las autoridades. Hoy, el alcalde Bill de Blasio propuso una ley que permitiría a la ciudad inspeccionar las torres de enfriamiento en los edificios. Y se aplicarán sanciones a los que no cumplan la ley. Acorde al Departamento de Salud, anualmente en los Estados Unidos se registran un promedio de 25.000 casos de la enfermedad del legionario. Ocurren con brotes esporádicos y aunque puede ocurrir en cualquier época del año, son más comunes en el verano. Si hay un sistema que tiene agua por mucho tiempo y estancada y de repente pues se circula, pues entonces esa agua que está estancada ya crece cierta bacteria. Mientras, las autoridades trabajan para educar a la población contra la peligrosa bacteria. Las autoridades aseguraron de que es seguro tomar el agua del grifo. También advirtieron que es muy importante que si usted o algún familiar tiene los síntomas parecidos a la gripe, esa fiebre, ese dolor de cabeza y escalofrío que persiste, ir al médico porque es muy similar a lo que causa la bacteria del legionario. Por supuesto, las personas con problemas respiratorios como asma o los que tienen el virus que causa el SIDA son mucho más susceptibles a la enfermedad, por lo que es importante estar pendientes. José. Isolda Peguero, muchísimas gracias.